Estamos desde las 0 horas con retención total de tarea en todos los sectores que están afectados a la empresa y hasta finalizar el día de hoy, por el momento no se ha comunicado nadie para ponerle fin al conflicto. La realidad es que el reclamo es el mismo que estamos teniendo desde febrero de este año. Estamos hace 15 meses con el salario congelado y hace 4 años que estamos reclamando el reconocimiento de nuestro convenio colectivo de trabajo, que es el mismo que tiene Aeropuertos Argentina 2000 en el resto de las terminales aéreas. La empresa nos manifiesta que está en condiciones de reconocernos todo esto siempre y cuando la provincia firme la extensión de la concesión de la terminal aérea. Quedamos en el medio de una puja política de la cual no tenemos absolutamente nada que ver. Sentimos que la empresa nos está usando y está jugando con la incertidumbre y la angustia que estamos pasando todos los trabajadores en este momento. La concesión está firmada hasta octubre de este año y al mismo tiempo la empresa nos manifiesta que la situación económica es peor que hace 3 semanas atrás y que únicamente tienen respaldo para 2 semanas más de operaciones. O sea que la situación se ve mucho más agravada y la verdad es que no sabemos qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo. Es bastante, bastante angustiante. En este momento los servicios que están afectados son los sectores que pertenecen a operaciones, mantenimiento, parking y sala VIP. Nosotros no estamos atendiendo ninguna de estas áreas y evaluaremos cómo seguir a partir de la semana que viene si no tenemos respuesta en el día de hoy. Hubo un vuelo esta mañana, ahora hay otro vuelo. Están garantizando la llegada y la salida, pero no se está utilizando la manga, por ejemplo, que es lo que comentaba antes. Y bueno, nosotros no lo estamos garantizando, por lo tanto se hace responsable la empresa de la seguridad de cada aeronave que llega. Evaluaremos en el día de hoy cuáles van a ser las medidas a tomar a partir de la semana que viene si no tenemos comunicación hoy. Podemos continuar con las mismas medidas o profundizarlas, pero la realidad es que nosotros estamos esperando ponerle solución a este conflicto. No queremos seguir de esta manera. Pero es preocupante, los salarios están muy por debajo de la inflación. Como digo, hace 15 meses que venimos con el salario congelado. Después de un 54% de inflación del año pasado y un IPC de la provincia de 71 mil pesos el mínimo, nuestros salarios están muy por debajo de eso. Es muy difícil mantener una familia en una ciudad como la que vivimos con estos sueldos.